señoras y señores, un fuerte aplauso para el Cucamonas mayor, Valentín San Juan. ¡Ale! ¡Ale! La gente que espontáneamente. Dale, hombre, dale. Un poco por aquí. Dame el móvil, ¿no? Dice que no, la gente. Sí, dámelo, que es para hacer una cosa. No. Esta chica no se fía, no desconfía. Bien, señores y señores, bienvenidos. ¡Ha visto lo visto! ¡Fuerte aplauso para el programa de hoy! Bueno, hoy. ¡Ay! Voy a sentarme porque parece que no, pero es como si llevara dos programas hoy ya, ¿eh? Bueno, en fin, el programa de hoy, de los que estáis aquí, ¿alguien quiere una tablet de estas de Sony tan chulas? ¿Alguien? Es que no les... Espera, que de esta oreja sordeo voy a poner la otra. Bueno, todos tenéis móvil, ¿no? Sí. Vale, todos tenéis manos, ¿no? Todos sabéis cómo utilizar el móvil, ¿no? Venga, entonces, entre todos los que durante el programa de hoy subáis una foto del programa, un vídeo del programa, ¿eh? Lo del helicóptero y todo eso, no vale, porque el señor estaba ahí, helicóptero, no. Entonces, entre todos los que subáis alguna cosa de esas con el hashtag visto lo visto, al final de esta semana sorteamos una Sony Xperia Z2. ¡Fuerte aplauso para la tablet aquí, que lo tiramos todo aquí, que parece que es mentira! Bien. La pregunta del programa de hoy es... Adolescencia. Dos puntos. ¿Realmente era necesaria? Ojo, que con el tema de la adolescencia, a veces lo peor es cuando pasa. Porque durante la adolescencia, bueno, más o menos se permite todo, pero cuando pasa, la cosa se complica. Miley Cyrus. ¿Qué pasa? ¡Hombre! A ver, tampoco lo quería decir yo. Que pasó de adolescente a promiscua. Que dice promiscua, bueno, promiscua tirando a puta. No quería decir yo. Dice, cállate, hombre, cállate, que es un secreto velado que nadie sabe. Intentarán desgranar el tema de la adolescencia y, por favor, un fuerte aplauso. ¡Planeta Impro! ¡Qué tal! ¡Hey! ¡Buenas noches! Aquí estamos. Ella es Alejandra, yo soy Mireia, somos de Planeta Impro y lo que más nos mola es esta ola. Maravilloso, súper adolescente, perfecto, genial. Bien, necesitamos a alguien con carita de adolescente, ¿eh? Mira, tú mismo. Sí, más mola. Venga, lo que necesitaría es que vinieras corriendo, por esa escalera de ahí. ¿Puede ser? ¡Fuerte aplauso para él! ¡Corre! ¡Corre! O salta. ¡Perfecto! Tenemos aquí a un adolescente tal. Saluda a National Geographic. Hola. ¿Cómo te llamas? Miquel. Miquel, muy bien. Aún. Pues Miquel, te vamos a dar aquí para que te sientes en este coche. ¿Qué te parece? Un poco raro. ¿Te parece bien? Porque Alejandra y yo vamos a hacer una improvisación y te vamos a necesitar, ¿vale? Vale. ¿De qué manera? ¿Qué? Gracias. Empezaremos a improvisar y cuando no sepamos qué decir, porque la etapa adolescente la tenemos un poco ahí, te miraremos y tú completas la frase, ¿vale? Y nosotras lo integraremos dentro de la improvisación, ¿te parece? Es divertido. Vale, pues ahora necesito una frase súper adolescente que me la vas a decir tú. ¿Cómo te llamas? Esther, dime una frase súper adolescente. Puta vida. Es adolescente, no sé, pero bueno. Tía, qué guay. ¿Vale? Esta es la frase adolescente, tía, qué guay. Que además va a ser, Alejandra, nuestro título, ¿vale? Así que, Miquel, ¿estás preparado? Nos vemos. 3, 2, 1. ¡Impro! ¡Cariño,
me habías asustado, pero si eso es normal. Zum, 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 zum. Es lo más normal del mundo. Mira qué tengo aquí. Son... condones. ¡Condones! Antes de darte una compresa, que es lo que necesitas, te voy a dar un condón. El condón es muy importante porque puede ser que algún día vuelvas a tener algo ahí dentro. ¡Oh, mamá, yo no quiero crecer! ¿Entonces qué hago? ¿Me meto el condón? No, 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 cariño, ahora te pondremos un Tena Lady, ¿vale? El tampón lo dejaremos para otro día, ¿vale? ¡Me siento fatal, mamá! Siento que... siento que... Me duele el pie derecho. ¡Me duele el pie derecho! ¡Soy alérgica a los condones, mamá! Bueno, cariño, cálmate, ¿vale? Es tu peor periodo, lo sé, pero... anda, ponte la Tena Lady. Y ya hablaremos del pie. Me voy a mi habitación. Hoy no voy a cenar. Y si me haces cenar, vomitaré. ¿Cómo que no vas a cenar? ¿Esta noche vas a cenar? Macarrones con tomate. ¿Macarrones con tomate? Que los he preparado con mucho amor. ¡Hidratos no! Susana. ¿Qué te pasa? Tía. Me voy a poner en manos libres un momento, ¿vale? Susana, tía. ¿Qué te pasa, tía? Tía, que soy mujer. Qué fuerte, tía. Llevo una Tena Lady, tía. Qué fuerte. ¡Ah! Pues tendríamos que celebrarlo. Podríamos... quedar para tomar un té. Quedar para tomar un té, ya sabes. Es que como nos controlan tanto los móviles, es clave. Vale, tía, pero... pero quiero que quedemos ahora. Mi madre me está haciendo macarrones con tomate, tía. Vaya. No me comprende para nada. La vida es una mierda. Y encima tengo un hongo en el pie derecho. Me cago. Eres un monstruo, un puto hobbit. Bueno, oye, quedemos para hacer un té, ¿vale? Nos vemos en... ¿el miércoles? Nos vemos el miércoles. No te equivoques de discoteca, ¿eh? Que el otro día fuiste a vale, jueves. O sea que nos vemos ahora, ¿no, Susana? Sí, nos vemos ahora. Vale, tía, me llevaré los carnés falsos. Te quiero, winter banking and training. Sí, no sé qué dices, estás muy mal, tía. Adiós, adiós. Pinky. Miércoles. Estumpa. ¡Tía! 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 ¡Se te ve un bultarraco! ¡Tía, se me nota! No, no, no se nota nada. Tía, no lo entiendes. Tengo las hormonas a tope. Yo... pero tú estás muy... alien. ¡Alien! ¿Te gusta? Me he hecho una doble boca. Tía, Susana, vas... no sé... es como un condón gigante negro. ¿No te gusta? Pensaba que te gustaría. Es muy... sensual. Sensual. Sí, sí, me gusta. Ya me acostumbraré, tía. ¡Qué sitio más guay! Sí, es miércoles. Ay, mira, allí. ¡Hostias, tía! ¿Qué fue? Ha venido... Brad Pitt. ¡Brad Pitt! ¡Qué fuerte! ¡Es un pedófilo, tía! ¡Es el eterno adolescente! ¿Vas a decirle algo? Ahora soy mujer y mi madre me ha dado condones. ¡Qué suerte, tía! ¿Ves ahí? Dile. Conozco a Anselmo. ¡Conozco a Anselmo! ¡Hasta aquí! ¡Fuerte aplauso para él! Miquel, dos entradas para que vengas a vernos al Teatro Aneu. ¡Muchas gracias! ¡Chao! Conozco a Anselmo, ¿eh? Yeah.
adolescencia. Ese típico momento que tú estás en clase y sin saberlo, te empieza a salir esa sombrilla aquí, en el bigote. A los chicos. A los chicos y a las portuguesas. Yo, hoy que estamos aquí unos cuantos, os tengo que confesar que, bueno, tuve una novia portuguesa. Entonces, cuando nos besábamos, hacíamos velcro y ahí... No, no, bueno, eso estaba bien porque yo en ese momento no hacía ni Iron Man, ni Ultraman, ni Batman, ni nada de todo eso. Y justamente, pues, fumaba y cuando nos teníamos que encender un cigarro no hacía falta mechero, hacíamos un poco así. Y venga, cigarro encendido y a tomar por culo. Estamos de confesiones, otra confesión. Yo, de pequeño, era de hueso gordo, entonces, como ahora, pero un poco más, ¿no? Y cuando, en esa adolescencia, que es el momento que todo el mundo empieza a cambiar, fue la primera chica de mi clase que tuve tetas. La gente me decía, mira la chica con tetas. Y yo, que tengo bigote. Y decía, y no soy portuguesa. Bien. Parecen adolescentes, pero tienen más de 30 años. Venga, monjas, los periodistas del programa. No veo, no veo, no veo la noticia, ¡ey! Estamos en la Facultad de Periodismo porque queremos ser periodistas 100% ya, el título y todo. Venga, tío, píllate, píllate, le encante, píllate, toma que vamos, que tiene la polla, vagina, venga. Hemos llegado aquí a la Facultad de Periodismo y nos sorprende ver que vais todos vestidos como la mierda. Al menos camisa y corbata. Bueno, pues que al final no acabaremos siendo periodistas, sino, yo que sé, repartiendo pizzas, así que tampoco no hace falta. Como esto se lleva más en Hogwarts. Suele haber uno por clase que sí que va un poco con camisa o corbata, sobre todo si hay presentaciones o alguna cosa así. Y es el amo, ¿no? En realidad no. Tú serías como una cámara, ¿no? Sí. Tú como cámara yo te permito que vayas así vestida un poco como un anorak, como si... Como si estuviesen atracado, ¿no? Un poco, ¿vale? Pero los cámaras tampoco tienen que ir como si fuesen mendigos. Los cámaras huelen fatal. Aquí nuestro cámara tendrías que acercarte a él. Ya verías. Está hecho una mierda. Lo que pasa es que no sale nunca porque es el que lleva la cámara, precisamente. Pero mira, sácale una foto. Porque es una puta vergüenza cómo va. Tenemos aquí un estudiante de periodismo vestido como un animal y está aquí tirado. Como un vagabundo, tío. Hay personas que no creen que la credibilidad salga de la imagen. Bueno, creo. No sé. Igual en África funcionan así, pero aquí, hasta donde yo sé, hay que llevar corbata. Bueno, a ver, es que no nos has visto en modo cobertura. O sea, si nos vieses en modo cobertura, te enamorarías de nosotros. ¿Qué es modo cobertura? Modo cobertura es ir a cubrir algo, ¿vale? Los periodistas cubren cosas. Y bueno, se trata de vestirse muy bien. En Gandía Shore hacer la cobertura es como cuando alguien se quiere ligar a una pava o el colega se va con ¿no? Como entretiene a las otras, entretiene a la fea. Aquí no se liga mucho, ¿eh? Tampoco. No. ¿No? Ya, es verdad, si no ligas en una universidad, ¿dónde vas a ligar? ¿Qué curso estás estudiando? Cuarto. ¿Cuarto? Y que me digas esto en cuarto me está rompiendo el corazón. Como periodistas, ¿cuál es vuestro sueño, vuestra meta, lo máximo del periodismo? Cobrar. Yo de escribir la fe de ratas. Fe de ratas, ¿no? Cuando van a misa las ratas. Exacto. Mi sueño como periodista, lo voy a confesar, es llegar a ser el que redacta los bocadillos de la Cuore en las fotos. Hombre, es que es difícil saber en qué están pensando los famosos. Ponen como, anda Carolina, qué lorzas. Como buenos periodistas, me imagino que os enseñarán a hacer girar el periódico y que se acerque muy fuerte a la pantalla, ¿no? Sí, sí, esto es una asignatura que es transversal a todos los cursos. Siempre hay un taller dedicado a esto. Es como un complemento a la asignatura de gimnasio. ¿Cuál es tu periodista favorito? Jorge Javier Vázquez. Jorgeja. Bueno, y el de Superman también, ¿no? Clark Kent. Clark Kent y Peter Parker también, Spider-Man. Bueno, hemos venido a la Facultad de Periodismo y hemos encontrado al Peter Parker. Pero es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso le dicen Spider-Man y yo no tengo responsabilidad. Leticia Ortiz también, April O'Neil. ¿Quién? April O'Neil, las tortugas ninja. ¿Te pareces un poco una tortuga ninja? Yo parezco una tortuga. Informando para toda la Peña Morena, tú, yo y cuántos más.
Señoras y señores, si una cosa está clara es que la adolescencia está marcada por... Por los granos, dice. ¡Por las pajas! Hay dos tipos de pajas. ¿Queréis que las ilustre? Bueno, da igual, yo me he preparado el guión, así que las voy a ilustrar igualmente. Primer tipo de pajas. Bueno, el... Podéis aplaudir, ¿eh? No hace falta que... Y al final estos dices, pues yo ahí como hacer el rodillo de pajas cada día tampoco. Y el otro como que, y nunca mejor dicho, te queda más a mano. Segundo tipo de pajas. ¿Queréis que los ilustre? Sí, pues este no tengo foto, tú. Bueno, pero vamos a ver una imagen. Dale la imagen, por favor. Bien, he encontrado a un tío capaz, por favor, y vamos a, arriba del todo de la imagen, a ver si lo podemos leer. No vamos a leer una mierda, ¿no? Ah, vale. Venga, un tío capaz de describir 20 tipos de pajas, poner a favor, en contra, en qué momento, va bien, para. Bueno, como una especie de TripAdvisor, pero de las pajas. Voy a leer solo la primera. Paja a secas, la típica paja de toda la vida, la que se hace después de cagar mientras se cierra el culo, punto. El tío escribe y puntúa bien, ¿eh? No, no, para, para, no, no muevas, no muevas, vuelve donde estábamos. No tiene mayor complicación. Ventajas, es limpia, es rápida, es disimulada. Desventajas, hay riesgo de tener que parar si te vuelve a dar otro apretón. En general, mal olor en la zona, esto es cierto. Suele estar acompañada de un molesto ruido provocado por la tapa del WC. Poco material para recrearse. Y lo mejor es la valoración. Recomendada para gente con poco tiempo o para reuniones familiares. ¡Hombre! Eso que estás con el suegro... Y dices, ¿y el suegro? Está ahí, ¿no? Bueno, yo creo que donde hay que invertir es en las preferentes. Y tú, espera, que voy a cagar. Valoración 4 sobre 10. No encuentra la paja en el ojo ajeno. Carlos Adnes. Hola, Valen. ¿Cómo esteu? No sé si era el día más... Tú que eres un artista y un músico y tal, no sé si era el día, el tema y tal, más indicado para traerte. ¿Lo de Leticia Sabater? No, lo de las pajas en el... Es que estoy hace dos semanas que estoy para atrás. ¿Ah, todavía? Pero sí, esto hablamos hace dos semanas o tres, más o menos. Hoy hablamos de adolescencia. Sí. Es mi época favorita. ¿No? Sí. ¿Qué dices? Porque ahora no me gusta esta época. Yo era feliz de adolescente porque ahora comunicarse es gratis y dices cualquier tontería porque no cuesta nada. Sí. Pero antes te escribía un poquito el SMS, la chica que te gustaba. Es verdad. Entonces te llegaba el SMS y tú tenías que pensar como un estudio sociológico de lo que ibas a decir palabra por palabra, ver a qué palabras les puedes quitar la vocal, claro, para que se siga entendiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahora esto pasa en Twitter, ¿eh? Que de repente dices, mierda, 142, ya lo hemos cagado. Ya, pero es gratis, tú puedes poner 8 tweets. Antes el SMS, ojo, que como te ponga lo de enviando 2 de 1, decías, facturote, facturote, ¿sabes? Sí, sí. No, además con el Nokia ese de la serpiente, ¿no? Que jugabas en la serpiente. Yo era más de, bueno, de Sony. Ah, ah, bien. Bueno, bien. Entonces escucha esto que te cuesta. Cuando te llega el SMS de la chica que te gustaba, tú tenías que pensar, no te hacer un estudio lo que le vas a poner. Dices, vamos a poner algo poético. Ella te ponía, hola, ¿qué haces? Porque lo ponía bien, ¿no? Sí, aún se ponían, sí, sí. Se respetaban las letras. Y tú dices, venga, va, que te voy a poner algo poético, algo profundo. Entonces cogía, empezando por la Z, que para poner la Z era como 8 veces a 9. Y entonces yo escribía, a ver, ¿qué le respondo? Hola, ¿qué haces? Voy a ponerle algo guay. Le ponía, echo de menos tus abrazos poliédricos cubriendo los ángulos agudos de mi cuerpo. Cuando el pasado solo piensa en el recuerdo, yo me imagino un futuro pluscuamperfecto. He dado vueltas en la cama aunque no encuentro la postura para dormirme aunque no estés aquí dentro. Cierro los ojos y lo intento, me duelen las costuras de los sueños que no tengo. Enviado. Chao. 1 de 6. O sea, aquello no lo paga, la factura le llegaba a tu padre y era como, a ver, Carlos, ¿qué? ¿Has estado llamando a Honolulu? Entonces, claro, me gustaba más antes, no me gusta este tema de los... Luego salieron los contratos de permanencia, que no sabes si es una compañía o si es tu novia, o si tu novia es la compañía, porque viene tu novia y te dice, a ver, Carlos, mira, vamos a salir 2 años, vamos a vernos los 375 días del año,
las 24 horas del día, no nos pasemos de los 1000 minutos y como llames a otras amigas de otra compañía, lo vas a pagar caro. Por eso yo le digo, oye, para evitarme líos de WhatsApp, llámame al fijo, que es más vintage. Y cuando me llamas al fijo, claro, tienes tiempo para comerte dos huevos, aclarar la voz. Despiertas, ojo, que igual es el de Orange. Hola, Carlos, ¿es usted el titular de la línea? ¡No me llames, que me está llamando la chica que me gusta, hombre! Haz que me rompa en pedazos con la eficacia de tus abrazos, que me tiemble el pulso, las manos, que nos duela la piel al tocarnos. Vamos a guiarnos desde lo más alto, vamos a bajar rodando, vamos a ver quién cae primero, quién le quita al otro el sueño. Que si no me haces nada, yo quiero hacerte todo. Así giramos juntos dentro de un calidoscopio. Mátame ya, no esperes más. Mátame ya, no me queda nada. Mátame ya, no esperes más. Oye, ay, mátame ya, no me queda nada. Y le dices, voy a meterme en tu vestido de flores, vas al jardín para quitarte los colores. Ven con tejano, pitillo, chaqueta, que yo te quito hasta el acento de tu tierra. Voy a comerte aunque estés muy picante, de postre tus pecas de chocolate. Si ven a pintarte de india guerrera, que quieren matarme bajo la lluvia como un salvaje. Yo bailo con los tambores de tu corazón, bajo la lluvia como un salvaje. Yo ay, mátame ya, no esperes más. Mátame ya, no me queda nada. Mátame ya, no esperes más. Oye, ay, mátame ya, no me queda nada. ¿Cómo? Ya no puedo estar sin morirse por nada. Sin que yo te haga falta. Despiértame y siente en tus pies el frío de la arena mojada. Y al despertar baila salvaje al ritmo lento del oleaje. Ay, mátame ya, no esperes más. Ay, mátame ya, no me queda nada. Ya no esperes más, oye, ay, mátame, ya no me queda nada. Gracias, Mark. Carlos Agnes y compañía. Yo mientras he estado documentándome, he estado investigando, y el literato de Las Pajas, el de antes, el que escribe ahí bien, ha llegado a documentar hasta 20 pajas más. Entonces, destacan Paja Tutankamón. Los nombres son bastante sugerentes de qué va la cosa, ¿eh? Paja Melón Caliente. Paja Mosca. Hay una que se ríen todas. ¿Dónde está? ¿Quién es que se ríen todas? ¡Ah! La más granadita, ¿eh? Esta ya ha tocado todo. Bien, bien, bien. Ojo esta. Paja Macaulay Culkin. Dice, simplemente porque está solo en casa. Dice, estoy ahí, pues bueno, pues me voy. Digo, pues ya que estoy, pues vale. Paja Lagrimilla. Digo, sale tan bonita que hasta te emociona. Y esta es la mejor y voy a leer la descripción. La paja calcetín. Es una de las más higiénicas. Se trata de introducir el miembro en un calcetín y combinar con cualquiera de las gallolas descritas anteriormente. Pero, digo, al acabar, se deja el calcetín en el suelo. Digo, se recomienda calcetines de deporte, permiten reutilización. Y acaba, y esto es lo mejor, digo, por experiencia, cuidado al día siguiente en vestirse. Señores, señores, muchas gracias. Nos vemos mañana en Visto lo Visto.